y eh, nos vamos a ir a unos pocos años después de la vida de el divino augusto a otro personaje que aunque él no lo quería también finalmente fue divino vamos a hablar ahora de, de claudio Claudio, alguien que, como ahora os va a contar la profesora Moro, eh, no estaba destinado a ser emperador, pero que eh, el azar, el destino, quiso que eh, asumiera la púrpura imperial. De Claudio nos va a hablar en Milagros Moro. Es. Eh, mi apoyo en todos estos cursos, tanto los de aquí como los de Valencia, eh, tiene. Si Marigel eh, era admiradora de Claudio, Milagros, eh, admiradora de Augusto, Milagros eh, es verdadera fan y adoradora de eh, Tiberio Claudio por todo lo que ella os va a contar de él. Es un personaje sorprendente y, como os decía, que no estaba destinado a, a vestir la, la púrpura imperial, pero que la acabó vistiendo y la acabó vistiendo con dificultades, pero sobre todo con honor. Os dejo con ella. Pues gracias primero de todo pues, a, los, a los directores de, del curso por habernos invitado a él y a mí, eh, porque vamos en paquete. Lo que se ha explicado el profesor Javier Cabero al principio y la profesora Castellanos es cierto, eh, aquí había número clausus, solo hay ocho ponencias. Eh, candidatos a ser protagonistas del curso hay muchos y ha habido que elegir, ha habido que hacer un casting y, y agradecidos, agradecidos de que en ese casting estuviera, estuviera Claudio y con él y yo y yo con él. Así que me parte de los dos, eh, pues muchísimas gracias por la invitación una vez más a esta casa que es un, un auténtico honor y un placer y además venir venir con él. No por primera vez porque en el curso de Valencia eh, ya vimos en la parte más eh, psicológica de Claudio, hablamos de miedo, hablamos con la muerte en los talones, del de miedo que pasó él durante, durante su vida y cómo le afectó eso a su carácter y a su forma de comportarse, todo lo que pasó, sus sufrimientos, su propia enfermedad. Pero aquí, ahora vamos a hablar de algo totalmente diferente, vamos a arrancar en el punto en el que nos quedamos en Valencia. En Valencia le vimos nacer y le dejamos detrás de una cortina. Pues ahí, detrás de la cortina, es donde eh, retomamos eh, la historia de Claudio. Nos han invitado a este, a este curso de verano y, y ahora lo que nos toca a los dos es eh, comprobar que realmente nos no, no lo hemos merecido. Es como siempre. O Saben que esto ya, ya es, es un clásico. Tienen un índice para saber un poquito cómo vamos a ir a lo largo de esta segunda parte de la tarde. Eh, vamos a ver qué imagen eh, tenemos de él y tenían de él sus contemporáneos y después de eh, un poquito de situación familiar. Eh, vamos a ver un, nada, un poquito de la familia porque... Ustedes conocen a la mayoría, por no decir a todos los personajes que van a desfilar por esta pantalla ahora, pero quizá la relación familiar exacta que tienen se les desvía, porque con tanta gente, con tanto embrollo, eh, vamos a situarlos a cada uno con respecto a los demás para que lo tengan más claro. La cortina. O sea, ese día de, es 24 de enero del año 41 cuando su vida dio un giro radical, los primeros momentos, hablando de miedo y hablando de muerte con la muerte de los talones, muy peligrosos para todos, y a partir de ahí es donde vamos a intentar justificar por qué estamos aquí, qué es lo que aportó Tiberio Claudio, qué es lo que quedó después de su paso por el Palatino. ¿Qué imagen tienen de Claudio? O sea, cuando decimos, cuando, aparte de la estatuaria, cuando hablamos del de emperador Claudio, ¿qué se les viene a la cabeza? O esa maravillosa interpretación de Derek Jacobi en la serie de la BBC, de yo, Claudio, de esa todavía... Eh, estupenda novela de Robert Graves que en los años 30 puso eh, un punto y aparte en la imagen que se tenía hasta esos momentos del emperador Claudio. Estamos en los años 30. Fíjense que habían pasado ya muchos años desde que Robert Graves editó, editó su novela hasta la producción de la BBC. Un poco antes, en los años 20 había aparecido en Egipto un papiro, un papiro que cambiaría todo, como el episodio de la cortina, en la imagen que, se tenía, que tenían los historiadores del emperador Claudio. Hasta esos momentos, les digo, años 20-30. Realmente empezaron a cambiar los historiadores, la mentalidad de algunos historiadores con respecto a Claude de los años 20, a raíz, como les digo, de la aparición del papiro. Pero claro, realmente el, la explosión vino con la novela de Robert Graves, que tuvo una difusión tremenda, y ya no les cuento la serie, porque además ustedes lo primero que han pensado ha sido en la serie. No en el libro, han pensado en la serie. Mi adorado Derek Jacobi... Que ya les digo que se quedó corto, y la interpretación es magistral, pero magistral, pero ya les digo, aún hubiese sido, hay momentos físicamente de él que, pues, yo, yo Claudio. Y como decía él, como decía Robert Graves, en el mejor de los casos, el pobre tío Claudio. En el mejor de los casos, y tenía razón Robert Graves, porque. Fíjense si echamos atrás un momentín la mirada, un poco de tiempo, ¿eh? a finales del 19. Esto es lo que opinaba Theodore Monsen, perturbado, insignificante, apolítico, de poco interés general, ridículo y es difícil tratarle seriamente. Yo no voy a intentar convencerles de nada, los dioses me libren, se lo dejo a ustedes. ¿Cómo se llega a esto realmente? Momsen eh, utiliza las fuentes que tiene: Suetonio, Tácito, Dioncasio, Séneca. Es la imagen. La imagen que se tiene hasta esos momentos, antes del papiro, ¿eh? el papiro es el, el punto de inflexión. Obviamente, el papiro se lo voy a enseñar después. La imagen que tenían de este caballero era esta. Y luego vamos a ver, o vamos a intentar ver, que no todo es así. Hoy no vamos a hablar de cotilleos. Lo siento. Sí. Eh, tema, es, espero hablar de los cotidianos dentro de poco tiempo, ni de fake news, eh, ni de me, verdades a mitad, <coughs> ni falsedades totales. Vamos a intentar eh, centrarnos en lo, en, lo que, en lo que podamos realmente comprobar. Háganme caso una cosa, siempre que se encuentren en una situación de estas, Utilicen el método cartesiano, utilicen a Descartes, duden de todo, duden de todo. Echemos un vistacito a la familia, oh, interesante donde las haya. Esto se podía llamar, ¿usted se acuerdan hace muchos años que había una serie que se llamaba Enredo? Y que empezaba, esta es la historia de dos hermanas, Jessica Tate y Mary Campbell. Bueno, pues esto lo podemos acoplar aquí. Esta es la historia de dos hermanas. ¿Y quiénes son las dos hermanas? Son Antonia Mayor y Antonia Minor, que son las dos hijas pequeñas que tuvo Marco Antonio, las dos hijas que tuvo con Octavia, que era hermana del protagonista anterior de Octavio. Bien, fíjense cómo estas dos hermanas eh, son el origen de dos ramas que se van a ir entrelazando. Dos generaciones después. Antonia Minor, casada con Druso, para que se sitúen, es el hijo de Livia. Livia, esposa de Augusto, tiene dos hijos, Tiberio y Druso. Con Druso, Antonia tiene a Germánico que le sobrevivan: Germánico, a Libila y a nuestro Claudio. Antonia eh, Mayor, eh, por su parte, casada eh, con eh, Neobarbo, tiene a Lépida, a Lucio Domicio y a Domicia Lépida. Atención que viene el cruce familiar. Lucio Domicio, casado con Agripina, tuvo a Nerón. Y por el otro lado, Claudio, casado con Mesalina, tiene a Británico. Es decir, que Nerón y Mesalina son primos hermanos. ¿Los localizaban así? <laughs> les, veo, ¿Les veo ahí analizando la rama familiar? Alguien debería hacer una serie con esto, pero realmente interesante. ¿Sí? ¿Lo tenemos ya claro? Muy bien. No les he querido poner más miembros familiares porque entonces la poca claridad del árbol genealógico se perdería completamente. He decidido hacer un, una selección solamente de algunos personajes para que no se pierdan en el ramaje. Sí, bien, pasamos. Este es el día de aquí es donde nos habíamos, nos quedamos en Julio en Valencia, en, ese, en el momento de la cortina, 24 de enero del año 41. ¿Qué pasa? Cambiará su vida para siempre. Bueno, pues que desde hacía tiempo eh, se estaba conspirando contra la vida de Calígula. Había, como, a, como comenta Flavio Josefo, eh, confabulados de toda, de toda clase: había senadores, había del orden ecuestre. Había miembros del ejército dispuestos a terminar con la vida del emperador lo antes posible. Pero no encuentran el, el momento, la verdad es muy peligroso. Si algo falla, eh, su vida corre riesgo, y mucho. Pero, por otro lado, querías es, que lleva la voz cantante, pues eh, piensa que cada día que pasa la vida de alguien corre peligro, incluida la suya, y además ocurre una cosa, hay programado un viaje de Calígula a Egipto después de los Juegos que se celebran este día, y existe la posibilidad de que alguien se les adelante y asesine a Calígula en Egipto. Y no quieren que eso ocurra. De ahí las prisas que tienen ya eh, de decidirse, tomar una decisión, encontrar el momento, dar un paso adelante y terminar definitivamente con el reinado de calibro Y esto ya lo saben, porque además, hemos repetido y he querido repetir la misma escena, este cuadro ya conocísimo de Ser Lorenz Almatadima de un emperador romano año 41, en el que, en ese momento, en el que él que se esconde, porque claro, les, la situación es muy peligrosa, han asesinado a Calígula, hay un auténtico descontrol, nadie sabe nada, y él se esconde como los niños chicos que se tapan los ojos y como yo no veo, no me ven a mí, pues él debió pensar lo mismo, como me tapa a mí, no me ven. Pues así que le vieron, sí. Y ahí es el momento en que Flavio Josefo, que si les interesa, si quieren, eh, es el que cuenta con mayor detalle toda, eh, todas estas horas de, de tensión que se viven en Roma, cuando ya le descubre y le saluda como emperador. Es trasladado a. Al cuartel de la Guardia Pretoriana, al cuartel de los Pretorianos, a Castra Pretoria. Y mientras eso ocurre, esto realmente ustedes ya lo saben, hay un momento en el que el Senado se está reuniendo, por otro lado, con la intención, con la idea de restaurar el antiguo régimen, pero por otro lado, los Pretorianos eh, apoyan el, el ascenso de Claudio al poder. Una noche en vela, fíjense las horas que se pasaron, ¿eh? Las horas que se pasaron, él retenido, como decía él, en contra de su voluntad, en el cuartel eh, de la Guardia Pretoriana, el Senado en Roma, está separado básicamente, eh, decidiendo hasta que sí que es un poco largo, pero se lo voy a abreviar. Esta es la situación. Se envían eh, a dos tribunos a hablar con él, y le dicen que él no tiene no tiene posibilidad de continuar reinando, que no tiene apoyos, que no va a ser, que al fin y al cabo con quién cuenta, ellos son el Senado, no se va a meter en una guerra civil, que si renuncia, bueno, podrá continuar siendo lo que ha sido hasta esos momentos, pues un ciudadano pues, prácticamente normal, con, con sus con honores, pero normal, pero claro, que no se va a meter... En, en una guerra. ¿Cómo? Solo les faltó decirles usted que es el pobre el tío Claudio. Pero tenía más apoyos de los que ellos pensaban. El Senado realmente tenía, da la sensación, cuando lo ves, de que tampoco tienen las, las ideas muy claras, o sea, no tienen muy claro el camino a seguir. De hecho, instaurar de nuevo la República, cuando luego también había tres candidatos que también podrían sustituir a Calígula. A ver, ¿qué? O sea, una cosa u otra. No da la sensación de tener, ya les digo, el, el, camino, de ruta, el, el camino de ruta nada claro. Claudio se encuentra con el apoyo, por supuesto, de la Guardia Pretoriana y del Ejército. Y el final, pues ya lo saca. Primeros momentos muy complicados. Aquí les he traído un. Y eso que me prometí eh, no juzgar eh, ni con, eh, eh, basarme este, este ratito que, te, que, te, que, que tenemos Claude y yo para demostrar o, o mostrar lo que, lo que hizo, y que se ha merecido estar aquí, con cómo las fuentes le reflejan a él. De eso podemos hablar en otra ocasión con más calma, y más, mayor tranquilidad pero demasiada ha sido la tentación como no para no poner uno de esos detalles de donde las fuentes chirrían un poco este es una, una, un comentario de suetonio con respecto a esos primeros momentos eh, de la elección de, de claudio como emperador por parte de la guardia pretoriana critica una puya Diciéndole que fue el primer César que recurrió al dinero para asegurarse la lealtad de los soldados. Exactamente, echando cuentas, entre la guardia pretoriana y ejército se calcula que le costó a Claudio unos 135 millones de sestercios. Pero ¿a lo que íbamos? Se equivoca su etonio ahí. El primero que pagó, que tuvo el donativo nada más subir al poder. Pero si en el episodio anterior dedicado a Calígula eh, pone que Calígula había hecho lo mismo, incluso que había puesto más dinero del que estaba reservado y la profesora Castellano les ha dicho que Augusto había hecho lo mismo. Es cierto que eh, el, hay, un, hay un donativo cuando Claudio sube al poder y es este. aquí tenemos eh, el comentario también sobre este tema eh, de Dion Casio y este de Calígula que les comentaba ya ahora o sea, que realmente eh, no era el primer eh, far, eh, faraón ¿verdad? el primer emperador que pagaba a los soldados al principio de su, man de su mandato sino que ya se había hecho con anterioridad Incluso Tiberio había dejado ya un remanente para que cuanto Calígula accediera al poder. Dispusiera de él, y Calígula puso más incluso del que estaba eh, previsto. Por eso les decía al principio que duden de todo. Duden de todo y compruébenlo todo. Se ha traído. Dos ejemplos de, de los aureos que eh, se acuñaron precisamente eh, para eh, pagar ese eh, donativo que iba a ir destinado a la Guardia Pretoriana y al ejército. Piensen también que utilizando su imagen eh, como propaganda política, cosa que el gran Augusto sabía, domi sabía hacer como nadie, el caso de, de Claudio va a, ser muy va a ser muy difícil en estos primeros momentos porque ¿quién conoce al tío Claudio? Sí, eh, el tío abuelo Augusto, cuando él era adolescente, pues le gustaba hablar con él, valoraba su... Eh, su rapidez de mente, aunque no a la hora de expresarse, pues saben que tartamudeaba. Pero todo quedó ahí. O sea, nunca le permitieron tener un cargo de responsabilidad. Incluso cuando Augusto murió, él apareció en el en el, en el testamento en el grupo tercero, o sea, con, realmente con, con las personas casi desconocidas. O sea, no le valoraron en absoluto. Con lo cual hay que empezar por darse a conocer. O sea, que tienen estas primeras monedas acuñadas en estos primeros momentos del, del reinado de, de, de Claudio. Pero vamos a ver ahora ya en lo importante. ¿Cómo va a organizar la administración? ¿Y cómo va a ser su relación con el Senado? Van a ver que va a ir poco a poco desmantelando la estructura tradicional del Senado. No va a desmantelar el Senado, va a desmantelar la estructura tradicional haciendo una regeneración de miembros. El Senado lo quiere tener, pero con sus senadores, ¿verdad? con los senadores que, que, estén, que estén de su lado. Esta es una de, la gran, una de las grandes aportaciones de Claudio, que fue la reforma de la administración. ¿A ver? Sí. Es cierto que había empezado con Augusto, evidentemente, se había producido un cambio de régimen, pero con Claudio es cuando realmente se organiza y además se da un paso adelante, porque la propia casa... Empieza a convertirse en el germen de lo que será muchos siglos más tarde las cortes. O sea, ese es el gran paso de esa organización que se va a dar tanto en la casa como en la propia, en la propia administración. Ya que tienen esas cinco cancillerías, esas pongamos entre muchas comillas, ministerios en los que eh, se va a organizar la administración al frente eh, de los cuales eh, también va, va a haber una de las personas de, de confianza de él. Es verdad que se va a producir y lo vamos a ver. Por eso les decía que lo que hace con, él, con el Senado no es eh, quitarlo. No, no, no. Al contrario, piensen que es el... el el, el emperador que más eh, Senado consulta va a, a firmar. Lo que pasa es que va a ser su Senado. Y para eso necesita renovar todos los miembros del Senado, irlos sustituyendo poco a poco por otros. Y esto también va a pasar en la Administración. La Administración poco a poco va a estar formada principalmente por libertos y era parte del escalafón más bajo de, de esclavos, de su confianza, de su casa. Piense que cuando él hereda, y lo vamos a ver ahora, bueno, hereda entre comillas, porque como él no es parte de la familia Julia, esa es la otra. O sea, él, eh, aunque era evidentemente pariente biológico de Calígula, era su tío carnal, era hijo de, de, de Germánico. Pero es que resultaba que Augusto adoptó a Tiberio, Tiberio adoptó a Germánico y Calígula era hijo de Germánico, con lo cual toda esa rama de los Claudios se convirtió en Julia. Pero Claudio no. San Claudio no pertenecía a la familia. Pero claro, a la muerte de Calígula no había otro heredero y él heredó todo. Él. Eh, se hizo con todo, eh, incluso lo, el, el, el propio staff de la, de la casa, el, el personal de la, de la casa. Pues aquí tienen esas cinco cancillerías, vamos a nombrarlas así: esas cinco cancillerías y la función que van a tener cada una de ellas. Les recuerdo que la, la estructura de cada una de ellas, imagínense la piramidal, lógicamente, con cantidad de secretarios, subalternos. De to, funcionarios de todo tipo. Solamente gente dedicada a la, a la correspondencia, otros a la búsqueda de documentación, a las peticiones presentadas ante Claudio por particulares, a las finanzas. Ese sería como el Ministerio de Economía y Hacienda, las finanzas tanto públicas como privadas, y en lo último, la asistencia del emperador, al emperador en materia de jurisdicción. Ya que tienen a las personas que estaban al frente de estos de estas cancillerías que a todos les, les suenan. Algunos de ellos, como Palas, eh, lo heredó, <laughs> lo heredó de su madre. Eh, piensen que, que, Antonia, que Antonia tenía muchos contactos, es un personaje muy interesante, igual que su madre Octavia, la, la, la hija de Marco, la, Mar, la esposa de Marco, la hermana de Octavio Tienen muchos contactos, son dos mujeres muy bien posicionadas, y que tienen una red de informadores muy interesante. Aquí los tienen eh, a los funcionarios que estaban al frente de estas cancillerías, ya les digo, de origen en Liberto, y que gracias a la maquinaria que puso en funcionamiento eh, Claudio consiguió retirar del poder. A la clase senatorial y a la ecuestre, poco a poco, y eso que él, él la ecuestre, poco a poco los fue eliminando, incluso muchas veces vía física, para ir sustituyéndolos por estos libertos de su, de su confianza. Se daba el caso, claro, también sangrante, de personas del orden ecuestre al mando, a los, a, perdón, a servicio, teniendo como superiores a libertos. Pero es que es, una, es un escalafón, una, es una base piramidal y lo hizo eh, de esa manera. Como evidentemente estarán pensando, pero si es que él llega y no sabe nada, pero es que imagínense los primeros momentos con el tema del dinero. O sea, es que él ha estado apartado del poder, de la administración. Siempre ha vivido y tiene 50 años. Si es que ha vivido aislado. Eso sí, le ha dado tiempo a leer mucho, a estudiar mucho y por lo menos aprender teóricamente. Va a demostrar que no hace falta saber de todo, pero lo que hace falta, como un buen director de orquesta, es elegir bien a los músicos. Aquí tienen a Palas Arrationibus, era el responsable de las finanzas Narciso de la Correspondencia, Julio Calisto Alibelis. Y, y Polibio pasó, eh, primero estuvo en Alibelis y luego eh, pasó a Estudis. Ni que decir tiene que es una estructura que se va a mantener durante todo el Alto Imperio, luego en el, en el bajo se ampliará un poco más, pero es una estructura que nace, no nace con la administración, es cierto que ya venía con Augusto, pero él sí que la estabiliza, la organiza y a partir de ahí va a continuar hacia adelante. Con la casa, el palacio realmente no existe como tal. Me refiero, no es una estructura como el palacio real. Lo que es el palatino era el conjunto de diferentes residencias que estaban organizadas en un espacio cada uno fue añadiendo, cambiando, eh, la profesora Castellán nos ha dicho que las estancias privadas de, de Augusto pues eran muy sencillas, eran nada, nada ostentosas, bueno, pues ya ven en este, en este corpus cómo eh, cada, eh, no, no cada, pero muchos de los, de los emperadores que pasaron por el Palatino, pues fueron ampliando, añadiendo, quitando, cambiando. No fue el caso de, 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 de Claudio, eh, Claudio hizo una pequeña reforma en el Palacio de Tiberio, bueno, eso, eso, eso se lo van a creer, que se lo, eso, lo, eso lo estoy diciendo, una pequeña terraza en el Palacio de Tiberio, y, pero poquita cosa más realmente, eh, pero que es, es interesante que, que vean que realmente no se trata de una estructura única, sino de diferentes módulos. Y aquí tienen ejemplos de ese ejército que tiene por misión todas las mañanas y todas las noches que el, la corte funcione. Tienen peluqueras, eh, escribas. Eh, catadores de comida. Fíjense, es una figura que se mantuvo más allá de la Edad Media. Hasta, hasta la Edad Moderna eh, tenemos probadores de vino, probadores de agua y probadores de comida, por seguridad, lógicamente. Todo un ejército de siervos que eh, van a crear este primer núcleo, la primera semilla de lo que será eh, ya muchos siglos después una corte. Se la había, había tres, me había cambiado de orden. Pues aquí la tienen realmente. Esta es la, la Domustiberiana, este es el espacio donde vivía Claudio, pero que ya les digo, que no fue de esos emperadores que hizo una gran reforma. Incluso hoy en día también es costumbre cuando eh, llega un mandatario eh, a su residencia oficial, que a mí se montó la Casa Blanca, empezar a hacer reformas y a cambiar cosas. No fue el caso de Claudio, que ya les digo, que quitando una pequeña terraza. Eh, Poquita, poquita cosa más eh, cambió en, en, su, en lo que iba a ser su residencia ya como, como César. Y en su relación con el Senado, ya les digo que aquí de lo que se trata es un desmantelamiento paulatino a base de ir quitando a los senadores poder poco a poco, o sea, ir renovando, renovando todo el, el Senado. Eso lo va a hacer porque, entre otras cosas, va a resucitar la censura. Él se va a convertir en censor y eso le va a dar poder para poder ejecutar las nuevas listas de, de senadores. Esta es una tabla claudiana, es la tabla claudiana, y supongo que la conocerán y que la habrán visto ya eh, en más de una ocasión, eh, es el primer discurso eh, de Claudio ante el Senado para proponer qué. Pues para proponer que se empiecen a incorporar en los, en los escaños de, de los senadores personas de origen galo. Por cierto, que él es de origen francés. Él, él nació en 1 de agosto del año 10 en lo que hoy es Lyon y siempre tuvo muy... Eh, pues eso, el corazoncito, aunque le romano y vio en Roma, pero bueno, con las, con las tierras galas que la habían visto nacer. Entonces, eh, la propuesta era ir incluyendo en el Senado a la nobleza, en este caso, de una de las provincias galas. Objetivo, ir moviendo, expulsando, digo, limpiando, podando el viejo Senado. Incorporando a élites, a las élites de, de provincias, a las élites, ¿eh? y de paso ya también eh, separando a estas élites de sus lugares de origen para trasladarlos a Roma, que por seguridad no era una mala idea también. Con esta medida, eso se aceptó, se aprobó. Y con esa medida abría la puerta a que las personas de provincias llegaran a Roma. Fíjense lo que pasaría muy poquito tiempo después. 50 años. 50 años ya no es que fuera senador, es que adelante fue nombrado emperador. O sea, Claudio abrió la puerta por primera vez. Y como ven aquí, 50 años más tarde, 5 décadas más tarde, ya se había convertido en algo totalmente natural. Pero la puda continúa. Lo, tiene, es, es, lo necesita, te necesita, insisto, no deshacerse el Senado, necesita hacerse su Senado. Claro, o sea, ¿cómo, cómo lo hace? a través de la censura para empezar, con lo que os comentaba, es el que hace las listas. Así que ya tiene, tiene poder para quitar y poner. Por otro lado, el fisco, cuando hablamos del fisco no hablamos del ministro de Hacienda, ¿eh? No. Eh, no, hablamos de lo que es las finanzas privadas del emperador. El fisco eh, que lo tenían la clase senatorial va a acabar también en, los pro, en manos de los procuradores imperiales. El control del cereal va a pasar a, también al fisco, insisto, a, a manos del emperador. Y luego va a hacer una cosa. Muy interesante también, que es reorganizar la escala de ascensos en el ejército. Haciendo, perjudicando a la clase senatoria, a la antigua clase senatoria. O sea, va a atacar por todos los lados. Va, va a tirar de censo, va a tirar de quitarles poder económico, de que controlen, que tengan poco poder la clase senatoria, para pasarla, lógicamente, a la casa. Y luego en el ejército lo va a reorganizar de tal manera eh, que eh, poco a poco se vean mm, no ninguneados, pero perjudicada la clase senatorial. El plan es perfecto. Y todo eso conlleva que poco a poco él empieza la casa el, a... a, a administrar el poder y eso se lleva a la centralización. ¿Consecuencias de esta centralización del poder en manos del emperador? Pues ahí lo tienen. Una organización más fuerte, una involucración del, del emperador, tanto en los problemas judiciales como públicos. A mí en algunas ocasiones, cuando estoy con él, me recuerda saltándonos los siglos y todo lo que se quieran saltar. A Felipe II. O sea, esa sensación de querer controlarlo todo, de, tener, de, 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 que no se le, de que no se le escape nada, de, de tenerlo todo bajo, eh, bajo su dominio. Hombre, control del poder senatorial, que es lo que está... Claro, o sea, si no, no va a poder llegar aquí. O sea, eso, es, eso es fundamental que ocurra primero, antes de nada que quite el poder al Senado, del antiguo Senado, y con esa centralización lo que va a conseguir también es que eh, la autoridad del, del emperador, la autoridad imperial, se extienda por todo el, ter por todo el territorio. Si la República consiguió eh, unificar todo lo que es la península italiana, ahora el momento con él de unificar eh, todo el territorio, todo el territorio que se había conseguido. Ya les digo, es el que más Senatos Consulta eh, firmó. Así que no es verdad, una colección de leyes aquí porque corro el riesgo de un motín y no hay cortina donde esconderme con lo cual a mí me ha gustado mucho esto una de las leyes lo más es un tema que cada dos por tres, sobre todo cuando tenemos en España un puente de estos largos en lo que se juntan muchos días de fiesta, sale la polémica, si deberíamos agruparlos, no agruparlos para no perder tantos días de trabajo. Bueno, pues esto es lo que pasaba en Roma y que él intentó solucionar. Eliminó la tantas fiestas y restringió todas las demás cuanto fue posible. Porque, como, como pueden leer en, el, en este texto de Dion Casio, causaba daños serios al fisco. Y es, el, es, la misma, es la misma polémica que tenemos. Ya les digo, cada, cuando tenemos un, todo el Puente de la Inmaculada, que hay dos días que se pueden juntar con el fin de semana, que se pierden muchos días al cabo del año. Bueno, pues Claudio intentó en reducir el número de fiestas pues, para evitar las pues, pérdidas económicas. Que, eso conlleva. Y esta es la que más me gusta. Esta es la que más me gusta porque demuestra eh, que es una persona sensible a lo, que le ocurra, a, a lo que ocurra a su alrededor. Entonces vamos a ver. ¿Qué, qué es eso de... Cuando tengo un esclavo enfermo, me lo llevo a la isla Tiberina y, y lo abandono. O lo que es peor, lo mato y se acabó. No. O sea, El que se le ocurra abandonar a un enfermo, eh, auto, esa persona si sobrevive tendrá la libertad. Y como se entere de que han asesinado ustedes a un esclavo, los acusarán de asesinato. Hay una frase de suetonio que dice, era cruel y sanguinario por naturaleza. Bueno, aquí les he traído un pequeño una pequeña colección eh, de, de normas eh, firmadas en su, en su reinado. Me gusta mucho también la que tiene con respecto a los menores de edad, pues, por, lo, por lo que me toca, eh, terminantemente prohibido firmar un préstamo con un menor de edad que deje en garantía su herencia. ¿Entienden la situación? Entonces, un menor eh, contra, eh, entra en contacto con un prestamista y deja como aval su futura eh, herencia. Eso es muy peligroso, sobre todo para los padres. ¿Solución? Eso no. Y hay una cosa que me gusta mucho de Guillón Casio, que es que eh, gracias a que Claudio fue el primero en llevar litera cubierta, tiempo después... Es mucho después, él no fue, quitando Séneca, eh, no, no son coetáneos ninguno de Claudio, ninguna de las fuentes. De, bueno, Él fue el primero en llevar la litera cubierta y nosotros, de la clase senatorial, mucho tiempo después también tenemos derecho a llevarla. Con lo cual, uno de los regalos, entre muchas comillas, que les dejó a la clase senatorial fue el derecho a poder utilizar también la litera cubierta como él hacía. Cuando se trasladaba, ya saben que él tiene un problema físico muy serio y entonces desde pequeño eh, le acostumbraron a, a ir tapado, es, o, oculto, escondido, que no le viera que no le viera nadie y entonces bueno coge la cost tenía costumbre de, de ir, de ir oculto. Un poquito para que lo pueda leer con tranquilidad. Política exterior, entre comillas. Eh, sé que eh, no sería precisamente eh, muy purista hablar de política internacional dentro de sus propias fronteras, pero es para eh, distinguirlo de la política dentro de la península italiana: sería la política y las relaciones con provincias. Y con, y con territorios, como vamos a ver ahora, que no forman parte en esto todavía, no forman parte eh, del imperio, que fue el caso de Britania. Y por fin hemos llegado a ese papiro que les prometí que les enseñaría y que ha cambiado la historia de Claudio casi dos mil años después de su fallecimiento. Y aquí lo tenemos: eh, Abel. Ya saben, los alumnos de, de la Tutoría de Historia Antigua de, de, de Valencia, que siempre nos gusta el poder recordar pues, a estos arqueólogos, investigadores, que, que pusieron eh, su granito de arena en el conocimiento, en la ciencia, y que muchas veces eh, nos olvidamos de que, de que han existido y que han, que han ido por detrás de nosotros. Bueno, pues Bell, eh, que era el conservador eh, de papiros de, del Museo Británico, compró. Eh, por cierto, de una, de una excavación que no parece que fuera muy legal, pero bueno, compró una serie de papiros en el Fayún. Y en, en, la, en, la part, en, el, en la parte posterior del papiro estaba escrita una carta que había dirigido Claudio al poco tiempo de ser nombrado emperador a los habitantes de Alejandría. Este papiro cambió, ha cambiado la historia de la historiografía de Claudio. Estamos en los años 20. Es lo que hizo que muchos historiadores miraran a Claudio de otra manera. De otra manera. Y luego vino ya el libro de Graves. ¿Y qué es lo que pone ahí? Bueno... Era costumbre y no fue diferente cuando ocurrió con Claudio que cuando un emperador pues, sube de nuevo al trono, pues lógicamente recibe las felicitaciones eh, por parte de eh, mandatarios, gobernadores, tanto de, de, de provincias como de eh, reg regiones aliadas que normalmente envían embajada, lo que les decía de la corte. Envían embajada. Pues envían embajada por varios motivos. Primero, pues para eh, eh, felicitar eh, al nuevo emperador, eh, pero sobre todo se van para eh, comprobar que los privilegios, lo que se ha pactado, lo que se había firmado antes, se va a mantener. Es una cosa que Claudio eh, mantuvo. Entre otras cosas, porque se saltaba el gobierno de Calígula y siempre cuando afirmaba que evidentemente que las cosas no iban a cambiar, que lo que Augusto había firmado, él lo iba a mantener. Él intentaba una y otra vez en sus documentos aparecer como el heredero de Augusto. Entonces, no, no, lo que el divino Augusto eh, se firmó, yo lo voy a mantener exactamente igual, en esos tranquilos. Muchas veces, pues, por... Pelotear sería muy feo, pero hombre, pues por halagar y por. Bueno, pues se ofrece al, al, al nuevo dignatario pues la, eh, el levantamiento de estatuas, de templos. Él, en este caso, como ven aquí, en eh, una de las estatuas dice que no, porque una es de oro y le parece un, un poco, de, un poco de, de, demasiado. Demasiado el templo tampoco, porque dice que no, que no, que no. Que cada uno tiene que que rezara y adora que considere, eh, pero no, normalmente los, docu la documentación de las embajadas suele ser así. Una primera parte eh, pues, eh, felicitando, otra cosa ofreciendo, ya les digo, pues un monumento, algún recordatorio de la efemérides, y luego llega ya el momento de pedir, ¿no? de, de asegurarse de que todo va a seguir igual o si hay algún tipo de, de, de problema, de queja que es en este caso lo que ocurre. O sea, que después de todo el, el, el ceremonial llega la queja. Y la queja es que en Alejandría los ánimos están muy caldeados. Recuerden que Calígula tenía prevista, tenía agendada una visita después de los Juegos a Alejandría, a al Egipto, murió, con lo cual no, no pudo ser. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues eh, hay conflicto entre los habitantes de Alejandría, entre la comunidad griega y la comunidad judía. Eh, Calígula, con aquello de nombrar, de decidir y de mandar que una estatua de él entrara en una sinagoga, pues había caldeado mucho los, los, los ánimos, ya les digo, entre las dos comunidades. Y eh, ha, ha habido, no había otra que llegar y, y poner orden. Y lo, va a poner, y lo va a poner Claudio. Y lo deja muy claro. Vamos a ver, ustedes llegan aquí viviendo juntos muchísimos años y van a continuar igual. Entonces tiene, para los, para los griegos y para los judíos. Los judíos tienen que dejar de eh, ir aceptando cada vez más población, más población y más población. Se deben mantener un poco el equilibrio ¿qué? y poder convivir con sus, con, aleja con sus ciudadanos griegos, porque al fin y al cabo todos son, son alejandrinos. Y hagan ustedes el favor de no enviarme dos embajadas por separado, o sea, los griegos quejándose por un lado, los judíos quejándose por otro, porque ustedes forman parte de la misma ciudad. Y luego termina, pues, con una especie de, vamos a ver si lo hacemos por las buenas y no tengo que intervenir yo. O sea, eh, vamos a intentar entre todos eh, que ustedes convivan como lo llevan haciendo muchísimo tiempo. Y este es el pergamino eh, en el que aparece esa carta que Claudio manda a los habitantes de Alejandría en la que expone que Quiere por todos los medios que haya paz, que no se repitan las revueltas que ha habido, que todos vivan como han vivido hasta entonces, y que, si no, eh, no, que no le gustaría eh, tener que, que poner paz él, de otra manera. Es un documento muy importante, ya les digo, eh, por, eh, por las situaciones y ¿sí? por la información del momento que expresa y eh, por ese cambio que produjo en la en la manera de ver al emperador Claudio. Esto le iba a faltar. Él no ha tenido experiencia militar, pues si apenas puede andar. Eh, no ha tenido el aprendizaje, la experiencia castrense que había tenido el, su gran hermano germánico por tener, por tener a alguien cerca. Pero lo que, lo que les decía antes y es que no necesita eh, tener una gran experiencia. Lo que tiene que hacer es saber elegir bien a los que la tienen. Verano del 43. Es un territorio este de Britania que, desde época de Julio César, no se había vuelto a intentar la conquista. Lo de Calígula fue, el intento de Calígula fue algo terrible, fue, una, fue, una, fue un fiasco, tuvieron que volverse. Es, una, es un territorio de interesantes materias primas, es un territorio que interesa tener bajo control por las posibles conexiones que tienen tribus al un lado y al otro del canal de la Mancha. Tengo dos legiones reclutadas por Calígula. Que tampoco me interesa que estén ociosas porque puede es un, es un, es un peligro ya les digo eh, en época de Augusto no se movió bastante tenía Augusto con otros problemas como para dedicarse a Britania y entonces para Claudio es esa conquista que cualquier eh, emperador debe tener es la parte que le falta es administrador, eh, se pone frente a un tribunal eh, siempre que puede, pero le, parta, le falta esta parte eh, militar que, que no tiene. Y esa parte, esa conquista para eh, tener su triunfo y para pasar a los anales de la historia, para tener su arco y se les levantaron varios, va a ser esta conquista expres de, de Britania, por lo menos los primeros compases. Va a ser Aulo Plaucio, su, su agripa particular. Evidentemente, él no. También va a estar un tipo llamado Vespasiano, que, eh, que también va a estar en esta, el gran Vespasiano, que van, también va a estar en la participar en la conquista de, de Britania. Lo que les decía de que un buen director de orquesta siempre elige a los mejores músicos. Él tuvo muy buena relación con, con Vespasiano hasta el punto de que su hijo Tito, el que será luego el sucesor de Vespasiano, se crió en el Palatino con, con su hijo británico. O sea, se criaron los, los, los niños, es ¿eh? habitual también, que los niños eh, de, de las élites se pudieran educar en el Palatino y el hijo de Vespasiano, de uno de sus generales, estaba también en ¿eh? No fue, fue, no fue la excepción. Cuando, luego las cosas cambiaron cuando, cuando llegó Nerón, pero en estos momentos es un, es un momento de, también de, de auge de, de Vespasiano. La conquista, les digo, luego dará mucha guerra a lo, después, pero en estos primeros compases, aquí tienen una, una moneda de que representa uno de los arcos que se levantaron en, en honor de la, de la victoria de Claudio. A Claudio lo llamaron, sí que llegó a, a llegar a Britania, pero ya les digo, eh, si esperaban verle como un gran general, absolutamente nada, llegó y prácticamente volvió en Les explicaría eh, todas las primeras fases de, del sur de la, de, la, de la llegada de las tropas. Tampoco se tiene muy claro, lo más normal es que utilizaran la parte más estrecha del Canal de la Mancha, pero eh, hay dudas sobre exactamente la, el, el, el primer desembarco cerca de Exeter eh, de las tropas, de las tropas eh, romanas, pero vamos con el tiempo que vamos. Ah, ¿sí eso es que se y no sé si lo conocen, el fosseway Way. Empezaría, como su propia palabra indica, siendo una fosa de separación cuando, cuando termina esta primera fase de la conquista de Britania eh, con Claudio, y con el tiempo acabaría convirtiéndose en una vía. O sea, empezó siendo como una frontera entre territorio conquistado y territorio eh, nativo, y con el paso del tiempo, les digo... Acabaría convirtiéndose en una, en una vía. Y aquí tienes fotos de, de cómo se puede ver hoy la, la Fossi Way. Pero después del norte vino, vino el sur. Problemas con Mauritania. Hay que decidir eh, qué se hace con con Mauritania. Pero veamos rápidamente qué es lo que ocurre exactamente en el territorio. Calígula ha ejecutado a Ptolomeo. A Ptolomeo I, rey de, rey de Mauritania. Es hijo de Juba y de Cleopatra Selene. Cleopatra Selene es hija de marco antonio y la reina cleopatra o sea, que tuvo gemelos bueno pues eh, la nena eh, cleopatra la casaron con juba que se había educado también porque también, también se había educado en roma y entonces de ese matrimonio nació ptolomeo así que ptolomeo realmente lo tenemos que es nieto de marco antonio de marco antonio y cleopatra bueno con, con un engaño y un trapicheo, eh, Calícula eh, lo ejecuta. Lo, lo van a llamar a Roma, eh, lo, lo ejecuta. Se monta una rebelión en, en territorio mauritano, partidarios del rey, al que se añaden las tribus nómadas que aprovechan el, el desconcierto y es en el momento en que eh, Claudio decide. Eh, continuar la anexión ya definitiva de, del territorio, porque hasta entonces no formaba parte completa de, de Roma. Así es como queda ya la división en África. Por eso les decía la profesora Castellanos antes, eh, con respecto a, al terremoto, que nosotros somos romanos y ellos también. Cuando pues, decía más de lo mismo, eh, había una sublevación, les he marcado dónde está, una sublevación que, eh, hay, que es necesario. Eh, eh, Aplacar, incluso hay ciudadanos romanos que se, han visto, que se han visto involucrados. Y entonces, bueno. Este es un monumento muy interesante en el que se agradece a, a, a Claudio que haya conseguido, como había hecho, aunque en menor escala, a Augusto, la paz en el territorio. En los lados de este monumento de este, de este del, del diario eh, lo que aparecen son eh, el, los nombres de, de las vías de cómo está articulado todo el territorio no significa que las construyera él lo que pone es una redacción de cómo van de qué punto a qué punto van las diferentes vías que articulan el territorio de litia Nada de inútiles pirámides, diría un romano, que eh, para la gran mayoría eso de las pirámides era una cosa inútil, que se habían gastado un montón de dinero y que no servían para qué, pues para nada. Eh, el romano es práctico por naturaleza, pragmático y las cosas que sirvan para algo. Y las pirámides, eh, pues, ¿para qué? Pues vamos a ver eh, las principales eh, obras eh, públicas de, de Claudio, que estaba realmente preocupado sobre todo por el suministro, por el mantenimiento y por la, por la seguridad de Roma y de, y de gran parte del territorio, por supuesto. Pues aquí tenemos dos grandes acueductos eh, que hoy todavía podemos disfrutar, uno de los grandes acueductos de Roma que fue el Aqua Claudia. Una, una construcción descomunal, pero que era necesario para llevar el agua a la capital. Se juntaba con el siguiente. Fíjese, Eplinio, el científico nuestro científico de cabecera, calcula unos 3.500 desestercios la obra. Piensen que cuando llegaba a Port Mayores se sobreponía a Novo y entonces creaba un, un acueducto doble. Impresionante. Incluso hoy, dos mil años después, es una obra brutal a nivel de ingeniería eh, absolutamente magistral. Aquí tienen todo el recorrido que hace el Aqua Claudia. Esto no salió bien. De lo que se trataba era eh, de, de desecar el fucino, el lago. Se había hecho con el albano. El albano, eh, cuando, ¿recuerdan cuando hablamos de, 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 de Camilo el año pasado? El, el asunto del albano no se trataba de desecarlo, se trataba de que no desbordara, de mantenerle siempre eh, a nivel del agua, o sea, que no desbordara y arrasara las cosechas. En este caso, de lo que se trataba era de desecarlo e utilizarlo para, eh, para, para, terreno, para terreno cultivable, para terreno cultivo. Aquí tienen eh, la visión del mismo. Si, si quieren, como les voy haciendo fotos y para que no marearles, si quieren... Eh, en unos días les mando todos los textos con tranquilidad y los pueden analizar y con, con mayor parsimonia. Aquí verán la versión de dos fuentes diferentes: una técnica, que es la de Plinio, y otra con cierta puya por parte de Suetonio, que nos pone que ya parece que ya le pagaron a alguien que era un terrateniente para que lo desecara. Bueno, esto es lo que ocurre. El, el emisor es la parte de abajo, el emisor es el canal, es un canal de desagüe. Es un canal de desagüe, eh, se hicieron 40 túneles verticales para poder ir extrayendo material y hacer el, 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 el canal, pero no fue suficiente. Y sí, evidentemente, el, el lago perdió, perdió volumen, pero no suficiente, no se desecó no nunca en esos momentos. Fue además un desastre porque para la inauguración se organizó una naumaquia, desastre absoluto. Eh, hubo otro intento eh, de desaguar el, el, el canal, el, el lago tampoco funcionó, se, obtura, se obturaba constantemente, ya de época de Nerón estaba obturado de nuevo otra vez, o sea, tener un, ten un problema, un defecto de... De construcción, y no será hasta el siglo XIX cuando Alejandro Torlonia eh, encargue la, la, la desecación definitiva del lago. Pero ya les digo, en el siglo XIX eh, ha habido varios intentos, también en época de Trajano se intentó, y eh, no. Sí, se pierde mucha agua, pero no, no, acaba, no acababa de secarse del todo. De to y así es como. Como estaba en el siglo XIX, esto es una reconstrucción moderna de cómo lo veríamos si tuviera agua. Y eso es el, el lago Fucino hoy. Un auténtico granero para Roma, que es lo que lo que intentaba hacer. Ahora, ahora, pues, donde estaba el agua, pues ahora hay campos y campos de cultivo. Impresionante, ¿eh? ¿Ustedes han leído un libro de José Antonio Marina que se llama La inteligencia fracasada? Si no lo han hecho, háganlo. Es pequeñito, lo prometo, ¿eh? Es pequeñito. Pues en ese libro de José Antonio Marina explica que hasta las personas con una inteligencia normal, o sea, todos los que estamos aquí, todos tenemos momentos de patinada. O sea, todos tenemos esos momentos de, ¿y yo por qué habré hecho esto? Bueno, pues... El puerto es la inteligencia fracasada de Claudio. Es cierto que había que hacer un puerto en Roma, sin duda cabe, pero le explicaron por activa y por pasiva que tal como estaba previsto no iba a funcionar. Aquí le tienen en un momento de la serie, precisamente cuando él está, él está con los planos de, del puerto, efectivamente. Puerto que es Los eh, responsables de la, de la obra atacan a lo que hacemos siempre cuando no queremos um, algo, por ejemplo, que es eh, subir el precio. ¿no? Hablar de dinero, a ver si, a ver si hablando de dinero renuncia. que vamos a decir todo lo que va a costar esto. Y porque en vista de que técnicamente no le convencemos, mire, va a costar tanto que va a tirar, va a decir que no. Pues dijo que sí. Y mira que se lo explicaron, que no va a funcionar, que va a costar un dineral. Ya les digo, nos pasa a todos, eh, hacemos cosas que no sabemos ni por qué. Y este fue el no sé ni por qué del emperador Claudio, que se enrocó en una obra que iba... Directa al fracaso, ya se fue. Aquí lo que tienen es el antes y el después. O sea, la de Arsena más grande es la de, la de él, la, de la que se diseñó con Claudio. El hexágono de dentro, este de aquí, ya se hizo en época de Trajano, y lo hizo su arquitecto de, de cabecera, lo de Damasco. El primer paso lo dio Claudio, pero ya les digo, una dársena tan grande eh, abierta al Mediterráneo, eso es muy peligroso. Cualquier día de temporal eh, eh, hubiese sido un peligro que efectivamente es lo que pasó. Eso sin contar que el río iba, iba a hacer su camino igual que estaba haciendo en el emisor del lago Fucino. O sea, poco a poco iría Colapsando y rellenando, y es lo que ha pasado. Piensen que hoy en día, entre ese punto que ven y el mar, hay cuatro kilómetros. O sea, el río ha ido arrastrando sedimentos y ha ido colmatando todo el antiguo puerto. O sea, necesita unas obras de mantenimiento constantes porque si no te van a embarrancar ahí los barcos. Para hacer el puerto. El faro, ese magnífico faro, ya saben que se hundió el barco, que había traído este, este obelisco, que hoy es el que luce en la plaza de San Pedro del Vaticano, y aquí tienen este relieve torlonia maravilloso en el que pueden ver al fondo ese faro que daba la bienvenida, a la entrada a las dos, a la bocana del puerto de, 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 de Claudio. Un puerto, ya les digo, que tuvo muy poco recorrido, en época lo terminó en Herón y... En la primera gran tempestad que sufrió eh, llevó a la ruina a los barcos que habían allí. No les protegía para nada eh, del, del mar a mar y, ya les digo, inservible. El que sí que sirvió, lógicamente, fue luego ya el que se construyó en época de Trajano. Pero él, él al menos abrió el camino. Fíjense lo que les decía. ¿Dónde está el mar ahora? Y dónde estaba el puerto, el, 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 el faro. Mírense, no me ha quedado. Si quieren ver unos cuantos ejemplos de barcos romanos, solo tienen que irse al aeropuerto de Fiumicino. El aeropuerto de Fiumicino, la terminal de carga. Cuando se cuando se construyó empezaron a aparecer los barcos del puerto. Así que pueden tener, tienen un museo de barcos en un aeropuerto. Así que en la próxima vez que vayan a Fiumicino no se vayan no, no se vayan tan rápido y echen un vistacito a los barcos que están debajo de la de la terminal. Esto es brutal también. Eh, en su obsesión, en su obsesión, no, en su, en su preocupación eh, por la por el mantenimiento de la ciudad y por el bienestar de la ciudad, eh, pagó de su propio eh, de su propio bolsillo eh, a los voluntarios que salieran a pagar los incendios. En este caso, un incendio que estaba asolando la ciudad, como tantos que ha sufrido Roma. Y entonces, aquí no queda otra. Que vamos a ver sacar dinero y animar a los, a los vecinos a que echaran una mano contra el incendio. Pero el primero que se fue ahí, a los pies eh, del, de la, del, del campo de Marte, fue él a dirigir la operación y a, y a pagar para que aquello eh, se terminara lo antes posible. Eso sin contar la, la corte de bomberos que, que puso en hostia. En una de las ocasiones que Roma pasó una, una gran escasez de trigo, no había otra que traerlo en invierno. Además ocurrió una cosa, él salió y de vuelta al Palatino, pues había, había escasez, la gente no tenía poco que comer. Entonces la gente le increpó, le increpó, le insultó y le tiraron mendrugos de pan. Así que cuando llegó eso le hizo reaccionar y entonces ¿qué hacemos? El invierno y entonces los armadores dijeron que no salían, que los barcos no salen en invierno, que es muy peligroso y que no pierden los navíos. Entonces él dijo perfecto, yo aseguro el barco. O sea, si el barco se pierde porque van a salir en invierno, si el barco se pierde yo lo pago. Y así fue, o sea, él aseguró el transporte de esos barcos para que los, los armadores, evidentemente, no, no arriesgaran su flota. Aparte, económicamente, bueno, pues a, los, a los hombres pues se les eh, otorgó ciertos beneficios, como la, la ciudadanía, y en el caso de las mujeres, atención, que tenemos mujeres armadoras, en el caso de las mujeres, lo que se les liberó es eh, de, de la tutela, de la tutela mulieris, para que, que estaba solamente aquellas que tenían eh, tres o más hijos, bueno, pues en este caso a las mujeres armadoras, eh, les, por los servicios prestados, eh, se les liberó también de esa, de esa situación. Que les presento la, la vía por tener un poquito de, de infraestructuras variadas. La Claudia, la Claudia Nova. La tienen amarillo, ¿eh? es lo que queda a la derecha. Es muy interesante porque se articulaba todo un territorio muy rico muy interesante a nivel de comercio y entonces la vía la verdad es que fue un, fue un paso adelante tienen la inscripción de la, las inscripciones de, de la vía Vamos a acelerar. y te hemos terminado eh, muchísimas gracias.